En las dependencias de la ilustre municipalidad de nuestra comuna, se llevó a cabo una enriquecedora charla a más de 200 estudiantes de cuarto medio del Liceo Santa Cruz e Instituto Politécnico Santa Cruz, liderada por el alcalde Willen Arévalo, quien difundió conocimientos y habilidades en torno a la forma de actuar ante emergencias a nivel país, además de dejar en manifiesto la importancia de tomar buenas decisiones y de aprovechar cada oportunidad que se les presente al egresar de su establecimiento educacional. Y a través del desafío Levantemos Chile estamos haciendo un trabajo muy importante mancomunado en las dos áreas, especialmente en la prevención también, pero también esa prevención significa de las conductas que tienen que tener nuestros alumnos cuando ya empiezan a hacer familias, cuando empiezan a hacer actividades productivas en las empresas, en el mundo real del día a día. Porque somos un país catastrófico, somos un país muy vulnerable a este tipo de eventos y esto hay que ir potenciándolo de la mano. No hemos caído muchas veces, pero nos levantamos y eso es parte de la esencia del chileno y eso queremos entregarlo, pero con herramientas más específicas, más técnicas, con el fin de que nuestros alumnos tengan esta herramienta y las puedan desenvolver en el futuro y ellos también se transformen en monitores en su familia, es lo que significa la prevención. Pero no hay prevención si no hay concientización de la realidad que estamos viviendo. Así que yo creo que ha sido un trabajo muy provechoso a través de lo que son los planes educativos de la municipalidad. Eso también se está realizando a través de los planes de acción de la MUCH, institución que también presido, lo que significa el Centro de Gestión de Riesgo. Y esto también lo estamos realizando en distintas comunas del país con distintos alumnos, independientemente estos sean de colegios particulares, particular subvencionados o municipalizados. En la oportunidad se mostraron impresionantes videos de las catástrofes naturales ocurridas en el país, razón por la cual se está implementando un protocolo de emergencia en Santa Cruz y se están realizando trabajos preventivos con los estudiantes, finalizando la jornada con el conmovedor video del desafío Levantemos Chile, donde se reflejan las cualidades del pueblo chileno y las capacidades que tenemos para enfrentar de la mejor forma nuestras vidas. Además de la entrega de un hermoso regalo a todos los presentes. Bueno, la charla fue muy conmovedora, me llegó mucho y eso espero replicarlo. Es súper buena porque no nos falta harta información sobre estas cosas, ya que han habido harto catástrofes, como dijo él, entonces, y nos ayudó mucho, así yo creo que estamos más preparados que antes. Una buena instancia como para saber también que él nos representa en muchas otras partes. Apoyo bastante los consejos, más en esta edad que ya estamos saliendo de cuarto medio. Fue buena. Y como que sí, no se centró en una pura idea. Dio una idea donde nosotros podemos recolectar lo que más fue importante. Realmente fue útil, porque debido ya que se han presentado varias veces catástrofes donde no tenemos conocimiento de qué hacer realmente. Esto igual nos brinda como seguridad a nosotros como pueblo, como comunidad más que nada así. Para decir que no, podemos estar mal, pero podemos pararnos. Desafío a que vamos, levantando las manos, a mover las caderas.